Largaron la séptima prueba del programa sobre la distancia de 1000 metros. Rápidamente el número 5 se le sale delantera por fuera del 10, quien ya asume el comando del lote. Muy cerca quedó el 8, por la interior de la pista lo hace el 3, a 3 cuerpos el 2, a 2 cuerpos lo hace la competidora número 6. Están ganando la señal demarcatoria de los 800 metros. La número 10 al frente de las secciones con 3 cuerpos de ventaja sobre el 3, a medio cuerpo está lo hace el 8 por los exteriores de la cancha, entre medio quedó el 5, a 2 cuerpos viene avanzando la competidora número 2, a 4 cuerpos de esta lo hace el 6, muy cerca el 9, más atrás viene avanzando el 7 y el 11 por fuera cerrando la marcha. Ya están en los últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, lo hacen en este instante, el 10 marcando el camino con 4 cuerpos de ventaja sobre el 3, a medio cuerpo lo hace el 5 por fuera junto al 8, por dentro vino avanzando la competidora número 2, muy cerca del 9 y el 6, más atrás lo hacen el 11 y el 7, que ahora cierra la marcha, 250 metros para el disco, el 10 al frente de la carrera con varios cuerpos de ventaja sobre el 5, a cuerpo y medio lo hace el 9, muy cerca la competidora número 2, más atrás viene avanzando el 6 y el 3, 150 metros para el disco, el 10 mermando en su accionar, entra muy fuerte el 5 por el exterior de la cancha, por dentro lo hace el número 9, muy cerca el 2, 50 metros para el disco, el 5 marcando el camino, ahora con la ventaja sobre 9, van a cruzar el disco, 5 con la ventaja sobre 9, el 2, el 6, el 10 y cruzaron el disco. Atención a los señores entrenadores Ricardo Galzagorri y Juan Torres. Reitero, señores entrenadores.